que no tienes esa, pues esa experiencia de que, ah, tengo mis 10 minutos, pero tu media hora. Sí, pero tu media hora es con risas y con que la gente te está siguiendo. Sí, hay un tiempo muerto en lo, ajá, que tú hablas, porque estás contando con que la gente va a participar riéndose o aplaudiendo o diciéndote una chingadera. Y cuando no lo hacen, pues el tiempo se recorta. Y cuando estás culiado, se recorta lo mucho más. Sí, que también eso, para el otro lado, cuando es en Ciudad de México, de que, en Comedy Central están parados, ¿no? Son 10 minutos, pero yo sé que son 8 para hacer los 10. Vas allá y es ja, 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 y aplausos al vaso. Porque aparte hay gente atrás de las cámaras diciendo aplaudan. Sí, sí. Y dices, madre, no voy a ir a la mitad y ya se va a acabar el tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, también ahí aprendes. Uh-huh. También. ¿Tú fuiste ya a Comedy Central? A Comedy Central ya he ido unas 3-4 veces y están parados también, sí. ¿Y tú has notado un cambio después de ir a esos programas cuando te presentas en un bar? O sea, ¿has notado que la gente te conoce más o que puedes cobrar más caro el cover? ¿O cuál es la ventaja para ti de ir a un programa de comedia? Pues, la verdad no sentí tanto el cambio de que de fama. Digo, sentías, se notaba en las redes sociales, ¿no? De que de repente, ahorita están pasando mi video en Comedy Central, ¿no? Uh-huh. Porque era un estreno, ¿no? Era el miércoles a las 8 es el estreno. Ah, ok. Pero de repente lo ponían a las 3 de la tarde, el siguiente día, y te das cuenta por los números y los mensajes. De que, no, entonces sí te sirvió, cabrón. Sí, sí me llevó a servir en cuanto a seguidores. Que yo había sentido el cambio inmediatamente en las presentaciones. No. Pero digo, los seguidores deben de tener un porcentaje de gente que va a ver un show pagando un boleto. Sí. 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 Ah, bueno, el pedo es que pueden estar en Guatemala o en Honduras. Sí, ya es muy cañón. Sí te servían, que se iban de todos lados. Sí, pero ¿cómo lo capitalizas con venta de boletos si están en otro país? ¿Sabes qué? Me acordé de Comedy Central. Para la tercera participación solté para mí el que era lo más fuerte, ¿no? Que es la parte de mi papá paga la luz y no sé qué, bla, bla, bla. Yo lo estaba esperando. Dije, no, yo voy a salir de Comedy Central, no sé si era miércoles o jueves, y va a hacer esa rutina y a ver cómo me va con lo que me escriban y que me sigan. Tembló en Ciudad de México. Que la chica. No tenían luz en toda Ciudad de México. Pinche salado. Sí, súper madre, güey. No, güey. ¿Sabes qué? Vamos a ver por terminar esta chingada. No va a caer con la puta bomba aquí, güey. No. Con la obra nos pasó muy parecido también. Con la obra estrenamos los reestrenos. Reestrenamos la obra y vino el huracán Ramírez. Se inundó. ¿Cuál fue el último? El Alex, y luego reestrenamos y fue lo del casino. No, güey, no, tú, oye, qué pedo, güey. Y yo le dije, oye, la pinche barriga que te pasen un huevo por aquí, güey, si es posible ajeno. Estás cabrón. Sí, ya no, pues ahora está maldita, la estrenabas y pasaba algo. Como las películas de Batman, ¿no? Que también decían de que... Que mataban gente y que la chingada, sí. Fíjate que, digo, yo no soy muy afecto a las películas de Batman. Cada vez menos, porque cada vez están más oscuras, güey. No veo, güey. No, pinche, esta última la fui a ver, güey, está oscurísima, güey. Y pues, güey, va a ser Caballero en la Noche, ¿verdad? Animo que esté de día. Sí. Digo, no, puta madre, güey. Yo no veo ni madre, güey. O sea... Batman, la primera que hubo, güey, es más, las películas, los programas de Batman cuando yo era chavo, que decían ¡pam! ¡Ping! Y que se veían por una batizoga así, se veía clarito, y luego ya más oscuro y más, y ahorita ya en el último, ya, güey. No, ya va a ser pantalla negra. No veo la mano, ni madre, güey, no veo ni madre. Tú, pero bueno, que les valga madre si yo veo o no veo, el invitado es el señor y vamos a hablar de la trayectoria del señor. Tú escribes tus rutinas en base a qué, güey, a algo que está pasando... Yo lo hago, lo he hecho muy personal, o sea, es muy de mi familia, muy de mi papá, muy de mamá, muy de mi esposa, muy de mis niños. O sea, y sí he tratado de que, ya quiero hacer comedia de otra cosa, de que quiero hacer comedia de sillas, y no sé qué, o sea, algo bien raro, y no. Fíjate, puedo, güey, es muy de, porque... Qué porque... raro, porque de sillas hay un chingo de qué reírse, güey, no mames. Es que ser comediante... Estás cagando de comediante, hacer rutinas de sillas, puta, debe ser... No, pero hacer comediantes españoles, simpático. No como pedradita de que, una naranja, y pesa hacer comedia una naranja, pero yo lo hago muy personal, a jueves porque yo soy muy quejón, ¿no?
de que es que mi mamá, es que mi papá, es que mi vieja, que es no sé qué, es que ahorita no, es que los niños, o sea, a juego que son muy mejor, me sale mucho. Yo tengo 35 años haciendo comedia de eso. De quejarte. De que mi mamá, mi papá, mis hijos, mi mujer, y de que están quejando porque, ah, cómo chingan. O sea, entonces yo tengo toda mi comedia haciéndola de eso. Pues te dan tela de dónde cortar, güey. Sí. Yo un día vi un programa español de comedia, es cierto lo que tú dices, esos güeyes hacen comedia de chingaderas que uno nunca se les hubiera ocurrido. Sí. El cabrón dice que tiene un zoológico y empieza a decir todo lo que tiene, y yo de lo que me acuerdo, porque que tenía un reno, güey, que olía muy bonito porque era reno de Pravia, que se llama un jabón, güey. Y de esas pendejadas se va un chingo. Y yo digo que algo así es lo que hacen los Tres Tristes Tigres con su música, ¿no? Que no es nada fácil, güey. O sea, un tema de... Vamos a hablar de lo que está pasando ahorita, güey. O del tema que está en YouTube. Y chingale una canción o chingale una rutina. Puta, está cabroncísimo, güey. No, aparte, a mí lo que me pasa mucho es que saco una reba de que, ah, está chistoso. Lo hago mucho de que le pasó a dos mujeres. Ah, y ya poco a poco es que... ¿Por qué? Porque yo creo como que siempre dice, mi público son mujeres, ¿no? Siempre era de que no. Ah, sí, tu público son mujeres. Según yo. ¿Verdad? Yo quería venderme para Baby Shower, estoy soltera y que a mí me trajera el público. ¿Qué le pasa a este güey? Trae una pinche autoestima, chica. Yo quería ser el Chip and Dale y la chingada pura morrita. Pero sí era mucho de que, a mí me pasa esta situación, no sé, por ejemplo, el de que un amigo, está muy padre tu camisa, pero yo por dentro es que yo me quiero que se compre mi nueva camisa, ¿va? ¿Y dónde la compraste? Y yo, es que yo no quiero. Y yo lo hacía mucho de que, con las mujeres, de que, ay, amiga, está bien padre. Ay, es que me la compré a tu lado. O sea, hacía lo que a mí me pasaba, pero como diciendo, esto le pasó a dos mujeres, esto le pasó a la amiga. Que sería más creíble, ¿verdad? Que sería más creíble, porque es que esto no le pasa a ningún hombre, ¿verdad? A ninguno, güey. Si tú le dices a un cabrón, yo le pregunto aquí al señor. Está con madre tu camisa. ¿Dónde la compraste? El güey me dice, güey, la compré. Ambos si quieres, güey. Y le vale madre que yo me compre una igual. Ajá. Porque entre vatos no hay esas mamadas, güey. O simplemente le decir de que está con madre el cubrebocas para un chisme. O sea, yo aquí te digo, ¿verdad? De que, ya viste que aquí el compadre acá te tiene la bragueta abierta, que no sé qué. Como no tener los labios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces dije, con el tapabocas está con madre, pasar el chisme aquí en cortito. Y tú le digo, en el cholo digo... Le digo, es que está conmigo con el chisme. Ya viste, comadre, no sé qué. Luego lo hago muy de mujeres. ¿Sí explico? Entonces, te van así a como... tachar de sexista aquí, güey. No, si lo han hecho. ¿Ah, sí? Si lo han hecho, me han dicho. Que te valga madre también a mí, güey. Claro que ahorita, por los inbox, por todos lados, de que, oye, está siendo muy sexista, oye, estás discriminando sí. A la mujer, la haciendo menos, bla, bla. ¿Y qué contestas? Y yo, la verdad, digo, que no, pues yo, mi idea no era burlarme, mi idea es que me contraten. Y si me contratan muchas mujeres, y si muchas mujeres me están comprando boletos, entonces no entiendo, ¿verdad? ¿Les gusta o no les gusta? Si estoy ridiculizando. ¿Cuántos mensajes negativos recibes? No, muy pocos. ¿Y positivos? Muchos, gracias a Dios. Elimina los negativos a chingar. Ajá. A su madre porque pero, no te deja. Pero nada, al mismo tiempo, Rogelio, si me pongo a pensar, es que si es una muletilla que yo hago, si es muy de que, entonces ya trato de ser ya yo, de que, está con el chisme de que, compadre, así que, o sea, ya lo trato de hacerlo yo para hablarlo con mi voz, ¿verdad? Sí. Pero, como te digo, ¿no? Fíjate, mira, yo a mí también me tachan de sexista, de machista, de misógino, que yo no creo, yo quisiera ser machista, güey. Y algún día lo voy a hacer, un día que mi esposa me dé permiso, voy a ser machista, ahorita no me ha dado, pero, por ejemplo, yo siempre que me dicen, oye, tu show es sexista, o es muy machista, puta, güey, pues así es, cabrón, ve a ver a la India Yuridia, güey, donde ahí va a hacer mierda a todos los vatos, güey, y ningún vato va a decir, puta, qué pinche vieja tan maldita, ninguno, güey. Te vas a reír porque sabes que es comedia, güey. Si hay alguien que no le gusta o que está, oye, güey, ¿sabes qué, güey? Se me hace que lo estás ofendiendo. Pues no lo veas, güey, a chingar a tu madre, güey. Ya, güey. ¿Sí? Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir.